aquí nuevamente con los tutoriales. Y en esta ocasión un tutorial que me estuvieron pidiendo bastante, de una versión que hice de la canción Culpable Tú de Alta Consigna. Hoy les traigo el tutorial, no solamente el requinto, sino también los acordes y algunos adornos que pueden colocar en esta canción. Ya saben, también agradeciendo todo el apoyo que le dieron al video de Culpable Tú a mi versión, que está por mi cuenta de Instagram y por TikTok. Si no me sigues, aquí abajo están los links. También ya saben, si este contenido es de su agrado, dejen su like, comenten y compartan. También no se olviden suscribirse a mi canal. Bueno, sin más, rápidamente vamos con el tutorial. Ok, rápidamente vamos con el requinto de esta canción. Este requinto está en un tono de re mayor. Ok, iniciamos con esta parte, chéquenlo. Ok, esta parte, chéquenlo. Aquí lo que haremos es hacer lo que es triplete. Igual ahorita voy a mostrar una forma de hacerlo si aún no salen los tripletes, ok, chéquenlo. Al inicio aquí hacemos lo que es un triplete en la primera cuerda, tras el número 12. Ok, al terminar lo que hacemos es hacer un hammer en esa posición, ok. Ok, después, ok, pa, 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 ok. Después, al llegar a esta posición, lo que haremos es un trino de esa posición hasta esa posición, ok, chéquenlo. Ok, como les comentaba, lo que pueden hacer si no les sale el trino es hacer esto, pa, pa, pa. Ok, pero en esencia esta parte va así. Después, pam, 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 solamente pam, 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 ya sin el trino, ok, chéquenlo. Ok, después vamos con esta parte. Ok, en esta parte lo que hacemos es tocar en esta posición, triplete, así. Okay. Primero tocando, después al aire. Okay. Después damos un golpe y un hammer en esta posición, ok, chéquenlo. Después finalizamos, ok, chéquenlo. Vete, un golpe, uno más. Lento. Después, aquí tripete. Después una. Atrás. Una más. Lizamos. Ok. Después aquí lo que hacemos solamente es regresar. Aquí, ok. Pa, pa, chéquenlo. Chéquenlo. Ok. Después viene esta parte. Ok. Aquí lo que haremos es jugar con la segunda y la primera cuerda, ok. Ok. Lento. Ok. Después, al llegar a esta posición, solamente regresamos. Ok, chéquenlo. Ok. Después, hacemos esto. Aquí solamente pam, 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 pam. Después colocamos el dedo número 1 aquí y deslizamos a esta posición, y con el segundo y tercero hacemos esta figura.
¿Ok? Chéquenlo. ¿Ok? Chéquenlo. Completos ahí. Okay. Después aquí solamente regresa a la escala. Okay. Okay. Después aquí finalizamos con este arreglo. Okay. Iniciamos aquí. Toda la escala hacia arriba. Ok, después de esto. Ok, aquí al llegar a esta posición al aire, que es el re, chéquelo. Ok, chéquelo, aquí llega el re. Aquí rápidamente llegamos a re, ok, chéquenlo. Ok. Después. Ok. Aquí. Ok. Finalizamos con esta parte. Ok. Chequenlo aquí, hacemos un hammer dos veces. Después aquí nuevamente. Y a la R. Ok. Sencillito, ok. Ok, vamos con los acordes de esta canción. En esta canción, aparte de los acordes, tiene algunos adornos que hacen las entradas a diferentes acordes. Aquí se los voy a mostrar, ¿ok? Así que vamos con ello. La canción está en re mayor, ¿ok? Y esta canción la estaremos dividiendo en varias partes de los versos y el coro. Al inicio entramos con un re mayor. En esta posición, chéquenlo aquí. Igual pueden colocar aquí, como gusten. O aquí, ¿ok? Después pasamos a un la mayor, ¿ok? Después un sol mayor. Después un fa sostenido menor. Después un mi menor. Y finalizamos con un la mayor. ¿Ok? El ritmo de esta canción en general es un ritmo 3 cuartos. Muy sencillo, chéquenlo. Para que se den una idea de cómo van los acordes y los rasgueos, ok, chequenlo. Ok, trataré de cantar la canción para que se den una idea de cómo van los tiempos en cada acorde, chequenlo. ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera. Ser inmune a tus ojos que me dominan. Y a tu belleza. Aquí lo que hacemos al final solamente es agregar un adorno. Como les comentaba, hay adornos para pasar a otros acordes. En este caso, ok, llegamos aquí. Después, el adornito aquí para caer al si menor, ok, chéquenlo. El siguiente aquí. Después viene esta parte. Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír. Pero solo un hombre no puedes cumplir. Y es por eso que solo me voy a despedir.
Aquí lo que hacemos es tocar si menor, después un fa sostenido menor, ok. Después tocamos aquí el sol, la pasadita por el fa sostenido menor, mi menor, y regresamos a la mayor, ok. Para entrar al coro, ok. Aquí en el coro lo que hacemos antes es colocar la séptima de la mayor para entrar al re. Chéquenlo. Que en la parte de la mitad del coro hacemos este adorno, pa 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 pa, okay, pa 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 pa, cromático aquí, pa 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 pa, okay. También al final lo que hacemos cuando dice deseo culpable tú y este no era yo, okay, ahí entra la melodía. Pero aquí lo que hacemos es el sol mayor, después la mayor y terminamos, ¿ok? Primera adornita muy sencillo, lo hacemos en tono de re mayor para pasar a la mayor, chéquenlo. Chequenlo aquí. Después, pim, adelante, atrás, adelante. Chequenlo. Aquí, atrás, después, cromático. Solamente hacemos un adorno para la mayor. Sencillito. Aquí. Al aire. Aquí. Ok, y la mayor. Siguiente adornito lo hacemos en re mayor. Este adornito es muy utilizado en los bajo quinto, bajo sexto. Ok, chequenlo. Ok, aquí lo que haremos es solamente utilizar lo que es el dedo meñique y el número 3, ok, chequenlo aquí. Esto lo que colocamos aquí, dejamos como pivote el dedo meñique en la nota de re, en la octava, ok. Y lo que haremos van a ser pipetes, chequenlo. Ok, chequenlo aquí. La mano aquí abajo, arriba, abajo, arriba. Después, abajo, arriba, y aquí un golpe. Es cromático, chéquenlo. Este nunca se mueve, lo que se mueve es el número 3, 2 y 1, ¿ok? Después viene este adornito, chéquenlo. Es para caer al fa sostenido menor, ok, chéquenlo. Aquí tocamos una más, lisamos. Ok, chéquenlo. Ok. Son muy sencillos. Okay.
Después viene este adornito, chéquenlo. Ok, para caer al sol mayor. Aquí sencillito. Después. Ojalá que este tutorial haya sido de su agrado. Si fue así, dejen su like, comenten y compartan. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Saludos.